Muy bien, vamos a por la tercera. Cinco personas. Personas. Y la dos. ¿Cómo reaccionarías si te das cuenta de que alguien en quien confiabas ha empezado a mentirte? Yo creo que no reaccionaría de ninguna manera, pero sería una decepción brutal. Más que la reacción sería, bueno, primero intentar hablar con esa persona sobre por qué ha hecho eso y si tiene algún contexto, porque a veces también hay que entender un poco el trasfondo de las cosas y tampoco sacarlas de contexto, ¿no? Rollo, oye, igual te ha mentido, pero ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido? Y si de verdad te ha mentido y si de verdad te ha estado engañando, pues obviamente te quedarías muy impactado y creo que la relación queda muy dañada. Creo que al final se puede perdonar un engaño, se puede perdonar una mentira, también depende, ¿no? De qué tamaño sea y si es una vez o 24. No es lo mismo que tú me mientas una vez a que me hayas mentido durante 12 años de mi vida, ¿no? Imagínate que en vez de llamarte Dani, te llamas Jorge y en vez de ser... ¿Sabes? Que hay diferentes mentiras. Pero si, por ejemplo, me ha mentido durante años y es una persona que me ha estado ocultando cosas que a mí me han podido afectar y demás... Yo creo que soy una persona que al final lo acabaría perdonando y yo soy una persona que generalmente entiende que las personas se pueden equivocar y ya está, pero sí que te diría que la relación queda muy dañada y probablemente perdería mucha relación con ella. No sé si a nivel de no volver a hablar nunca más, no creo, pero evidentemente es que queda muy dañado, ¿no? Es como un juguete que lo has tirado por un barranco, pues igual sobrevive, pero ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Muy bien, vamos a por la cuarta. Tres. Valores, otra vez. Si saliera la misma, yo elijo una. Vale. Dos. Dos, creo que no. ¿Tu peor miedo? Mi peor miedo... A ver, miedo como creador de contenido, supongo que todos tenemos el miedo de caer olvidados, ¿no? Esto es un miedo recurrente que imagino que le pasa a todo el mundo, porque no deja de ser tu trabajo, es como si... un camarero o un dueño de un bar tuviera miedo de que la gente dejase de ir a su bar, pues esto es lo mismo, ¿no? La gente deje de venir a tu bar. Y miedo como tal de miedos, ¿no?, comunes, a mí me da mucho... Bueno, tengo mucho miedo a la claustrofobia. No es que tenga miedo a la claustrofobia, es que tengo claustrofobia. Y me dan pánico los sitios muy, muy cerrados. Obviamente... este sitio, como ves, es cerrado, pero aquí estoy bien, pero rollo ascensores pequeños, tumbas, ese tipo de cosas, me dan mucho pánico y poco más. Yo creo que para mí la claustrofobia es lo peor que llevo, sin duda. El tema de bichos y animales y tal, lo prefiero mil veces a oscuridad y tal, que la oscuridad es cierto que es como que todo el mundo tenemos cierto miedo a, yo qué sé, te pongo en una casa abandonada con full oscuridad y entiendo que poca gente va a estar en una zona de confort, ¿no? Pero lo prefiero eso a estar en un ascensor que se está cayendo, ¿sabes? Amigo, ¿todavía no has visto la entrevista completa? Te la dejo aquí enlazada. Está guapísima, no te arrepentirás. Y si ya la has visto, te dejo aquí un enlace para ver otras entrevistas. Pero dale click, cara cebolla.